Nyaurip saikichis, ujiachaita paipata, kaitarini, kaisapi, buenamusica.com, israpi, gankunas, xinakichis, y chaps maus, xinikichis, y kunan, y achankichis, pichus pai. Y kunan, palares, Castilla Galiopis, de una masenchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Magui y les hablo de esta España. Hoy les traigo a Boni Lobby, porque él ha subido un nuevo. Sí, varios vídeos nuevos, de los cuales les voy a traer una, intercalando con otros vídeos de otros artistas, porque ya saben que yo tengo varios vídeos nuevos de muchos artistas. Poco a poco voy trayendo, intercalando, porque hay muchos artistas que han subido bastantes vídeos, como en este caso Bonnie Lobby me ha subido bastantes vídeos, de las cuales hoy les traigo una. Así vamos a ir conociendo uh, diversidad de géneros y también escuchando músicas variadas. Así con sus sugerencias de ustedes y con todos los vídeos nuevos, disfrutaremos de muchos géneros musicales. Así también se los voy a leer un poco de su biografía de Bonnie Lobby que he encontrado en la página buenamusica.com para que ustedes se enteren quién es él, si es que no le conocen. Y si le conocen, comenten en la caja de comentarios todo lo que ustedes sepan con respecto a él. Bueno, vamos a empezar. Dice aquí Bonnie Lobby. Ahí lo. Ahí... Está él con una fotografía. Oscar Mario Paz Hurtado, conocido como Bonnie Lobby, es un cantante, ingeniero de sonido y productor musical que domina los idiomas español, inglés y uno de sus pasatiempos es el baile. Nació el 27 de agosto de 1991 en la ciudad de Santa Cruz, Sierra, Bolivia. Actualmente reside en Panamá. Es, un, es una persona natural. Actual, esta biografía es de hace muchos años, actualmente ya reside en Bolivia, eso también les comentaré. Eh, carismático y por si fuera poco se considera un luchador, un líder en la vida, es un hombre que a nada tiene miedo, le encanta asumir retos y dar todo de él. Boni Lobby es un intérprete solista, autor, creador y por si fuera poco editor de sus propios videoclips. El de, él, debido a sus, ta, a sus talentos, se autodenomina como el productor que canta. Significado del nombre de Bonnie Lobby. Bonnie Lobby con su cambio de voz que experimentó en su adolescencia, realizó un cambio de imagen total, tanto en lo visual como en lo musical. Y el nombre va con el concepto de que exponiendo con este vino la selección de apoderarse Bonnie Lobby por él. Este es. Un nombre común que se pronuncia de igual manera en el inglés o el español se llama así desde que se lanzó su primera canción. Hola, ¿qué tal? Es él es él es como un mago moderno que transmite y lleva mensajes a través de su música. Por esa razón usa sombrero de copa como se puede apreciar en sus videoclips. Princesa de París y su mascota es conejo rosado como gafas. Bueno. Y hemos leído a aquellas personas que quieran profundizar esta biografía, se van a la página buenamusica.com, ahí está. A pesar que no es una biografía actualizada, pero está ahí. Ya les iré comentando poquito a poco algo eh, eh, viendo el vídeo. Ahora sí nos vamos a ir al vídeo. Bonnie Lobby nos va a cantar Palomitay from Bolivia, ¿no? y en quecho es urpi, urpitai o urpilay también, ¿no? Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre, lo que entienda, lo que sienta con respecto a la canción, les voy a comentar. Así también ustedes, todo lo que sientan o conozcan con respecto a la canción, comenten en la caja de comentarios. ¿Cómo kayarina kawaita. ¿Palomitay? Si no se... A ver, van va, va a fijarse el nombre de Palomitay. Eh, es muy andino la letra misma, en, en, en sí, en las figuras. Eso quiero que se fijen. Ve, No sé si se dan cuenta, llevan los colores de Bolivia, rojo, amarillo verde, rojo, amarillo y verde, la, la huipala, todo está... Eh, como ven, el, el coche donde está, todo está adornado como es típico, cuando los coches lo adornan así es para bendecirlos, eso se lleva al lago Titicaca ¿no? eh, con la Virgen de Allá. Ahora sí. sí. Es como ha dicho, ¿no? En la biografía lleva copa alta, es como el mago, ¿no? El que lleva ritmos y canciones y todo para transmitir a la gente. En este caso, pues está llevando una, un sombrero de copa alto con su logotipo de Boni y con las respectivas cinta de Bolivia, sí, folclórica. Tanto la chaqueta también es tipo. Salai se puede decir, el ritmo, porque el ritmo es salai, es una fusión entre andino y urbano, ¿no? Eso es lo que puedo comentar por el momento y luego comentaré más. No hay nada más que un sombrero es bombingina hecha ¿no? Y también hay un poco de bonilobis, que

Eh, en sí, Boni Lobi lleva Bolivia dentro del. ¿Por qué les voy a decir? Porque tiene tatuado el escudo de Bolivia, en todo su cuerpo está lleno de símbolos patrióticos de Bolivia. Con eso les digo todo. Ahora sí, vamos a seguir. De lo que han visto, el... todos los que han salido son Salai, pero la, la persona que han visto con una máscara, eso se llama Cusillo, una máscara de lana, se llama Cusillo. Es un personaje muy alegre de la, de la danza, en todas las danzas, no solamente puede estarse Cusillo en Salai, puede estar en otras danzas también, más que todo con los chutas, ¿no? Es, es así. Aquí vemos que ha iniciado el charango y la zampoña y van a empezar. Luego la yareta también está un poco ahí, si es que no estoy mal, van bailando y cada vez la canción va subiendo de tono. Eso es muy importante que también... No ni ya está más. Es kaitaki, meina tachu, Música andino, música urbano, dicen. Taqui y cunas, Urbano y andino. Chay, chajrusca, caí taqui. Y me ha hecho que haya paikuna tu suite y salai. Chantabs y curimon cursillo, can con las sumajas de chanquich y Y no hay tata pay, los isiel y charangón, callariña, eh. Sampoñas, guatincunas, nieps, que, eh. caitaqui o jarim pataman y uchiquitamán hasta un patam pataman muy charisco. lo que he dicho gente que la que toca el charango es otra um, otra artista que es charanguista es Ñusta del charango elegida tiene su charango de oro reconocida en Aikile un concurso que haces es una de las charanguistas eh, muy cotizadas en Bolivia que también ha tocado con el grupo Octavia como también hemos visto el grupo Crápula, también ha estado con Crápula y ahora está con Bonnie Lobby y con otros artistas también. Es una charanguista muy talentosa, ya verán si es que sale en el vídeo y ya les indicaré quién es. Eso quería comentar. Ahora sí, vamos a seguir. En calor, en calor, en calor, en calor. A ver, aquí está la Luciel A ver, a ver, a ver. A ver. Ahí. A ver, vamos a ver un poquito. Regalo, regalo. Ella, ella es Isumi. Ya, ya la han visto, pues en el transcurso del vídeo le irán viendo. Pues ella es ¡guau! talentosa eh, eh, tocando. Hay varias artistas, no solamente ella, hay otra también que es mmm, muy buena tocando el charango. Como en otros países, supongo también que hay muchos artistas que, ¡guau! mujeres y hombres tocando el charango de maravilla, ¿no? Ahora sí. Viral y tú pasas por enfrente provocándome. Y yo, como un loco, deseándote, vamos a portarnos mal para sentirnos bien. Y por eso es que yo te quiero noche de amor y despertar entre las sábanas. Es una canción para una pareja que está ¿no? empezando una relación. Que es con el juego de la pasión se deja llevar, ¿no? Es por eso que dice Palomita y quiero dar. Uah, es una canción que quizás para muchos la expresión que utiliza es un poco grotesco, se puede decir, pero al mismo tiempo se supone que esta canción eh, no tiene ninguna mal maldad, porque no veo nada de malo como en otros videos que yo veo, sí, <laughs> pero aquí no, es una canción para divertirse, para pasarla bien, no hay nada más que eso más que todo para bailar, aparte de eso, porque el ritmo lleva, te invita a bailar, a hacer eso. ¿Qué más puedo decir? Ah, también comentar que Bonnie Lobby cuando era niño, a los 10 años, nos le presentó en Video Match en Argentina. Él ganó el primer lugar y desde entonces su vida ha sido la música, desde muy pequeño. Eso también puedo comentar. Taquita, suma, y me natachus pai chahrum un suma liata. Chantapis ni mancaitaki monacuimante, y me natachus o guarmios exinacuimo, exinacum, y de imagina paicuna takirin, Che may hinatah ni ni may natouch pa kay takita ichap sa waking kuna mana umang kupi hap iko kuch ay chikamilya ni mana mas chikamilya ichi mara iko sa waking takizun hasta umilya i yoks chimong kuwan mistaps kay pi mana i may natouch takimong tusuri kunapa kusiri kunapa pinkiri kunapa kailaduma kailaduma chay pa chay pa mas ta un ni maps kan chanta psia chanki i kaspa argentina su yuman zerga u khatun ati ati pa na taki i pi ati numero u zerga chay man ta pa chapai gallarin taki kuna hatunya ya kuna profesional chay imagina pai video step su magduari kuna khawarin ya Si se ven también las máscaras, eh, las primeras máscaras del diablo ha sido de yeso, así como ven, luego ha ido modernizándose y hasta hoy en día que ven unas máscaras ¡buah! alucinantes con huecos, con luces de fuego, ¡buah! Con, que tiran llamas, ¿no? Llama. no llama de la llama, sino llama de fuego. Eso, bueno, eso que también hay que fijarse, muchas cositas en todo el video ha ido representando lo que es Bolivia, no solamente es un video vacío, es.

serenata a la, a la chica, ¿no? Porque va ahí al balcón y la chica va a bajar, yo creo. Y esto es lo que decía que es Yareta, si es que es, no estoy equivocada y si estoy equivocada que me corrijan, por favor. Eso es lo que puedo decir. Después ya saben cómo es el salai. Ahí Luciel Isumi está preciosa, se está luciendo muy bien. Uy, hay que disfrutar. No gané ni ya está más. taki imainate shinyao pa runas apah kan ku munaku chai bal kun urapi taki ris kan ku war ya kun hichah kan ku kuna manyan hinachua kuna pai taki mu ukta sumah pacha ku tan yoksi di manka e ichap munaku ku chai mhina e kuna kawarina a chantap shini ni kai iareta e Ichaps pantasan, ikan kunia zaksin kichai ni mo ichi yare tach manach ichaps mana e kunang Jabolina, uh. el el corazón Bucum. 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 Es no la Ya, bien bonita sido. Mírala a ver, tan bonita. Camote, el boni. Dice, bien camote está el boni, eso que sí está bien enamorado el boni. ¿no? Es, entonces, en conclusión, la canción es de una persona enamorada que va a cantar a su ¿no? a la mujer que ama, a la urpita, a la urpilay también, como se puede decir en quechua. Ah, qué bien. Me ha gustado también la chica cómo se ha vestido. Eh, muy típico de una vestimenta del lado de Santa Cruz, no me acuerdo si son de los macheteros, algo por ahí. Si es que estoy equivocada, también que me comenten en la caja de comentarios, así vamos a ir aprendiendo. Yo, según lo que recuerdo, de hace años estoy comentando, eso es lo que quiero también que tengan en cuenta. Yo no sé, ahora cada vez van creándose bailes y, y naciendo otros ritmos también, ¿no?

Mira, tan cachamositas el boni y la palomita. Mira cómo te ve. Tan cachamositas, es que sí, tan hermosa esa mujer, ¿no? Están. Tan... <laughs> <laughs> Disturbia. Disturbia Producciones. Bueno. Así hemos visto a Bonnie Lobby, espero que les haya gustado. También hemos reaccionado ya antes a la Cumbia Boliviana, después a. No me acuerdo otra canción. No, no me acuerdo, pero si ustedes ponen Bonnie, sí, hay bastante, hemos reaccionado a muchas canciones de Bonnie. También decir que Bonnie Lobby ha sido nominado a los Billboard Bolivia, que ha ido a cantar por entre uno de los mejores artistas de Bolivia. Eso quiere decir que está entre los mejores de Bolivia. No estoy diciendo del mundo ni no, de Bolivia. Quizás con el tiempo sí, ¿no? Ustedes ya... Eh, si les gusta pues vayan a apoyar, como siempre yo voy a dejar el link de Bonnie Lobby para que ustedes vayan a su canal a suscribirse, a comentar, a dar like, a compartir con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando también a este artista como estamos apoyando a todos los artistas que estamos viendo en este canal. Chaimanta nini ni imagínate chus caibo ni lo be taquímon asca taquí canal picarís Cumbia boliviana caí Lucielismo yan carga chaimanta oh oh taquí cayanta mayo ya ni ni chutaí ps cayanta más cayan quiches man boni lo be churaquiches sutín yo oximón ca eh, eh, boni lobby carga sutichas gani eh, caí Billboard bolivianes gapi y marico sumachatón paitapis chay sutin o Nini kashkanta Bolivia mante. Ichapis kay watama hasta watasman ari kay pachentero pisasengan. Kuno ganchis mancha kalyan karinchis chay imagina. Charex no gamani saikich kay kanal lim suscribi ka moich kalkari moich chaski tina pachich tukuilayes. Redes sociales ni gizin, chay imagina ya na pasu imagina tachu ya na pasan chis tuku kay kanal chay imagina pipes ya upah manzian kay itaki niyo kaykamalla kachun allin pachi llaktamasis